Bueno, como vos bien decís, hemos tenido en esta semana la confirmación de 4 casos positivos y a raíz de completar todo el nexo epidemiológico de estos 4 casos, hoy tenemos más de 550 aislados en todo el distrito. La complicación más grande la tenemos en Casvas, que es donde tenemos el mayor número de aislados preventivos. ¿Por qué es tan grande la cantidad de aislados teniendo en cuenta los positivos, digamos? Porque uno de los primeros positivos es un personal esencial que concurrió a un lugar deportivo donde había bastante gente y luego a un asado de 9 personas quiero remarcar esto porque son actividades que en nuestro distrito estaban permitidas hasta el día martes. Y bueno, otro de los casos positivos que tenemos es un agente sanitario y haciendo el nexo epidemiológico de todos ellos, imagínate en un evento deportivo había mucha gente, en el asado había mucha gente, a su vez obviamente cada una de esas personas tienen su familia, que han compartido almuerzos familiares el día domingo. Y bueno, todo esto lleva a que tengamos ese gran número de gente aislada. ¿En este caso los confirmados tienen entre ellos un nexo epidemiológico? Sí, los 4 tienen un nexo epidemiológico Y te entre consulto ellos. sobre el personal de salud, que sabemos que Sí. varios de los hisopados corresponden a este sector esencial. ¿Cómo está esa situación? Bueno, hoy por hoy tenemos un solo caso positivo y tenemos alrededor de 11 casos en estudio de personal sanitario del hospital de Casvas. Algunos resultados los vamos a tener hoy, si Dios quiere, y otros resultados mañana a la noche, porque esta mañana temprano salieron muestras para el hospital Pena. Lo que estamos haciendo, que ya lo implementamos a partir del día de ayer, es reducir el personal. Tenemos el personal de administración reducido a la mitad, enfermería lo mismo, mucamas, servicio de mantenimiento también. Hemos suspendido todas las cosas programadas, turnos, cirugías, y solo estamos realizando urgencias, nada más. ¿Qué capacidad tiene el distrito en materia de infraestructura para soportar un posible brote mayor, Alejandra? Nosotros tenemos en dos hospitales de primer nivel de atención, que es el hospital de Casvas y es el hospital de Guaminí. En esos dos hospitales lo dividimos y tenemos un área COVID y un área de internación general. Y tenemos en las instalaciones de un club, que es el Club Villa del Parque de la localidad de Casvas, 30 camas disponibles con opción a aumentarlas a 100, que esas son camas para pacientes que por algún motivo no pueden hacer su internación, su, perdón, su aislamiento en el domicilio. Entonces, esas personas irían al Club Villa del Parque. Esperemos no necesitar ninguna de estas. ¿Cómo se evalúa el comportamiento de los vecinos desde el inicio de la pandemia, teniendo en cuenta los datos que mencionás, ¿no? Y te pregunto también, por otra parte, si han visto un cambio en ese comportamiento a partir de los casos positivos. Sí, bueno, al principio de la pandemia creo que todos teníamos el temor de que se viniera de forma prematura y nosotros como distrito, como le ha pasado a todo el mundo, no estábamos preparados ni con insumos ni con infraestructura para afrontar esa pandemia. Gracias a Dios nos ha dado varios meses para ir preparándonos. Hoy contamos con muchos insumos. Contamos con una infraestructura ya bien, bien puesta. Y con respecto al comportamiento de la gente, al principio también mucho temor. Además, sobre marzo estábamos sí o sí en una cuarentena obligatoria, por lo tanto la gente no podía circular. Después, cuando fuimos aumentando, avanzando en las fases, la gente, como todos, empezó a relajar
mucha gente por ahí pensaba que nunca iba a llegar el COVID al distrito. Y bueno, ahora con los casos positivos, en Casbas por lo menos la gente no sale, no circula. Alejandra, te agradecemos este contacto, obviamente esperando que todo vaya mejorando de la mejor manera posible. Ojalá, Dios quiera, tengamos poco positivos y los que tengamos tengan una buena evolución, que es lo que queremos. Son vecinos del distrito y queremos que todos evolucionen de la mejor manera posible.